Pasemos a la otra unidad de, esta, de este ciclo que lleva por título Cambio o Reforma Constitucional, entendiendo que la Constitución es la norma fundamental. Para ello, eh, tenemos que saber, bueno, et, este proceso va a generar una validación de la Constitución del 80 y por lo tanto, eh, cuáles son las reformas que debiera contener o vamos a establecer un nuevo modelo institucional. Independientemente de cualquiera, vamos a detenernos, como le digo, en estas cinco tesis y una síntesis al final. Tesis número uno, la constitución de 1980 determinó nuestras vidas. O sea, nuestras vidas habrían sido distintas bajo otro modelo, para bien o para mal. O sea, no, no estoy emitiendo un juicio, juicio de valor, estoy diciendo que si hubiéramos tenido otro modelo institucional, la vida suya, la vida mía habría sido diferente. Para que veamos la, la importancia de, y determinación que tiene cualquier modelo institucional. Tesis número dos, la calidad de vida y del futuro es función de los recursos que generemos. Por lo tanto, no podemos dilapidar la capacidad creativa de generar recursos, de generar medios. Y cuando hablo de recursos, no solamente estoy hablando de recursos monetarios, financieros, sino que también recursos humanos, capital humano, capital social, capital ciudadano, que también tenemos que tener, capital relacional, que también tenemos que construir. Es decir, eh, la calidad de vida y del futuro depende de esta capacidad de generar todos estos elementos que son necesarios. Tesis número tres: no podemos prescindir de lo público y de la política. Lo público y la política son esenciales. La vida no se agota en el proyecto individual. La política debe estar al servicio de los proyectos individuales, no cabe duda. Pero los proyectos individuales requieren de la política y requieren de lo público. Tesis número cuatro. Lo público es siempre más y es distinto de la sumatoria de los negocios privados. Yo creo que aquí el modelo neoliberal nos ha dado el ancho, porque ha reducido lo público a la sumatoria de los negocios privados. Y cuando la gente no accede a los negocios privados, va a la política del subsidio para que vuelvan a participar como actores de, de, participantes del mercado, sin considerar, como les decía en la parte inicial de este, de este ciclo, en la primera parte, la transgresión que el mismo modelo hace de sus conceptos fundantes, de quitar la autonomía de la. Demanda y reemplazarla por la primacía de la oferta. Y el cambio que hace, ¿no es cierto?, de, de la determinación que hace la institucionalidad sobre la sociedad. La tesis número cuatro: la actual institucionalidad ha sido incapaz de resolver los problemas. Por las mismas razones que decía. Porque el interior, en su, en su, en su génesis, en su fundamento, eh, transgredió sus principios fundamentales. Traicionó sus principios fundamentales. Es decir, puso a la oferta por delante de la demanda. Y la autonomía de la demanda, la autonomía del consumidor es siempre el elemento activo que debe generar la virtuosidad del modelo económico. Y la ceguera, ¿no es cierto?, de reducir toda la sociedad a estas dos, eh, estos dos factores. Y la síntesis. Una nueva constitución será eh, una de las bases para cambiar nuestras vidas. Nuestras vidas van a ser diferentes. Si lo hacemos bien, nuestras vidas van a ser mejores. Si lo hacemos mal, nuestras vidas no serán mejores. Por eso la incertidumbre. Estamos en medio de una transformación, de un sigma muy relevante. Por lo tanto, depende mucho de nosotros. Y por otro, eh, que todo modelo político, sea el cambio de la reforma de la Constitución o un cambio de ella, va a requerir de mejores ciudadanos. Y por eso valga esta presentación quizá como una modesta clase de, de formación ciudadana. Necesitamos mejores ciudadanos, como le decía la presentación, el inicio de, esta, de, este, de este segundo ciclo. La frase de Mandela: ¿Cómo requerimos de buenos y de mejores ciudadanos? Eh, la colisión está planteada entre quienes eh, sostienen eh, la mantención o reforma del modelo o los que quieren un cambio radical de este modelo. Por un lado, ¿no es cierto?, quienes quieren solamente la mantención y reforma dirán que este es un modelo que ha traído progreso al país. Bien notorio, ¿no es cierto?, si la, la, el país eh, ha progresado. Eh, los niveles de calidad de vida hoy día son infinitamente mejores a lo que eran hace 30, 40, 50 años atrás. Eso no, no está en dudas. Pues insisto, el modelo capitalista es capaz de generar riqueza y, en ese aspecto, cuando hay círculos virtuosos, produce bienestar, mejoras y progreso. Eh, en cambio, quienes están en, en la vereda opuesta dicen que esto es un modelo que ha traído desigualdad y exclusión, cosa que también es cierto La inequidad la invisibilidad del otro eh, y todos los padecimientos que esta sociedad tiene, que lo también lo mostramos en la primera parte del, 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 de este ciclo. Y aquí hay un quiebre y un desencuentro muy profundo entre dos modelos, eh, quienes sostienen el aumento de la marginalidad y la exclusión, por una parte, el dominio de la desconfianza, la fragilidad de la vida, que tenemos hoy día la sensación de vértigo, de, de estar permanentemente al riesgo, eh, el, el miedo como forma estructural de, de nuestra vida, la enfermedad, eh, la pérdida del empleo, eh, el endeudamiento que tenemos, etcétera, etcétera. La invisibilidad y confrontación permanente en lo social que estamos teniendo, lo que, lo que repercute en la violencia, en la agresión, en los padecimientos, en las enfermedades, en los suicidios que estamos eh, teniendo como, como sociedad. Eh, la marginación de los cauces institucionales. Vamos a las poblaciones, el, el, el apoderamiento que el narcotráfico se hace de muchas de ellas. Eh, y no solamente ese caso tan extremo, sino que también como muchas veces, bueno, por eso que usamos el pituto, el contacto, el camino paralelo. La forma, ¿no es cierto?, cómo vamos tragrediéndonos nosotros mismos para lograr lo que anhelamos, lo que necesitamos. Eh, la violencia creciente en las relaciones. Es decir, este es el quiebre, ¿no es cierto?, que no lo podemos desconocer entonces ¿qué es, lo que, qué es lo que está haciendo el país el país se dijo bueno vamos a hacer un proceso de consulta ciudadana vamos a someter a plebiscito dos cosas básicas le vamos a preguntar a todos y a cada uno de los chilenos mayores de 18 años 18 años más eh, si quiere un cambio una reforma constitucional y cuál es el eh, órgano constituyente originario o va a ser un constituyente derivado ya sabemos si es reforma será un constituyente derivado que habrá que buscar los cambios constitucionales por la vía no es cierto iguales el mismo articulado que la Constitución establece y los mecanismos que la Constitución establece para su reforma. Pero si queremos una constitución nueva, con un constituyente que eh, ya sea mixto o sea 100% nuevo, eh, ¿cuál va a ser el, el país que nos queremos, en el cual queremos vivir? ¿Cómo queremos establecer eh, la relación al interior de nuestra sociedad? Eso es en la convocatoria que tiene, eh, tenemos todos y que se llama acuerdo por la paz y la nueva constitución. En eso, en eso estamos eh, y para allá debiéramos ir. Pero preguntémonos, ¿qué es la constitución? Eh, por eso, más allá del, de ser la norma formal que instaura los derechos, las garantías eh, personales, eh, la organización funcional e institucional del Estado, eh, la constitución es la base jurídica que establece los siguientes elementos. Primero, el concepto de hombre como individuo y sujeto social. Somos, eh, bajo el modelo neoliberal, eh, actores del mercado, eh, que aportamos creatividad, ¿no es cierto?, elaborando productos y servicios que requiere la sociedad. ¿O somos más que eso? ¿Somos actores sociales y políticos que participamos en un medio social buscando eh, la solución a los problemas que nos aquejan? ¿Somos actores o somos solamente consumidores? Es la, también la constitución dice establece la forma como se toman las decisiones políticas. Y ahí digamos, un, un tema relevante. Esto obviamente es una constitución que neutraliza la política, porque la política eh, solamente tiene que administrar eh, lo que la constitución establece como, como objetivo. Entonces, bueno, si vamos a enfrentarnos ¿cierto? a resolver los problemas que se nos vienen por delante, ¿cuáles van a ser los mecanismos para articular la, los caminos de solución? También eh, la forma que establece el rol del Estado en de la sociedad. ¿Cuál es el rol que va a jugar el Estado al interior de la sociedad? Entonces, la Constitución tiene una, 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 una función fundamental en cómo vamos a darle organicidad a la convivencia, a la vida al interior de la sociedad. Y para eso vamos a establecer su articulado. La Constitución se dice que es la ley de las leyes, es decir, es la norma fundamental, es la que crea sobre, sobre la. Sobre la, la constitución o bajo la constitución va a ser el manto que va a establecer todo el ordenamiento institucional que nos vamos a dar. Eh, por lo tanto, la constitución es un referente, es una referencia eh, incuestionable. Eh, y si se va a cuestionar, habrá que establecer los mecanismos para, para generar la reforma. Pero esa es la constitución. Entonces, la constitución es el primer nivel normativo que el país se da. Todas las normas, por lo tanto, tienen que subordinarse a ella. Bajo la, bajo la norma constitucional estableceremos el, todo el rango legal, ya sean ¿no las leyes constitucionales o de cuero calificado, los tratados internacionales, las leyes ordinarias, los decretos con fuerza de ley, o sea, todo el rango legal que obviamente no puede transgredir la norma fundamental. El tercer nivel es el nivel de las normas reglamentarias, o sea, el poder, eh, si en el segundo nivel está el poder legislativo, en el tercer nivel está el poder ejecutivo, ahí está el presidente de la República los ministros y los jefes de servicio, ¿no es cierto? Eh, por su parte, ¿no es cierto?, eh, sacando leyes, leyes que reglamentan, o sea, decretos, normas reglamentarias que decretan el, la reglamentación de la ley o, en su efecto, también decretos supremos que sacará, emitirá el presidente de la República. Y bajo ello, ¿no es cierto?, en el cuarto nivel están los actos administrativos de los directores de servicios. Sean resoluciones, fundamentalmente, que los directores de servicios acudan de acuerdo a lo que digan el nivel reglamentario o el nivel legal y, por cierto, el nivel constitucional. Entonces estamos en, el, en, en la cúspide de todo el ordenamiento institucional. Bajo ese ordenamiento se va a dar eh, el, 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 el sistema institucional de Chile. Eh, y esa es la gran discusión, y ese es el gran debate, y ese es el gran desafío que tenemos. La constitución como norma fundamental. Por lo tanto, se trata de colocar el bien común en, en ese elemento fundante de todo el orden institucional. Porque puesto ahí, ¿no es cierto?, el bien común obviamente que todo tendrá que permear hacia abajo. ¿Cuáles son esas disposiciones? Bueno, estamos confrontados con dos modelos, un modelo eh, solidario frente a un modelo subsidiario, por, por rotularlo de alguna forma, pero frente a esos dos modelos van a haber preguntas que, te, que los modelos tienen que hacerse cargo, cualquiera de ellos, ya sea por la vía de la de reforma o por la vía de la, del cambio constitucional. Preguntas de este calibre, entre otras. Por ejemplo, ¿cómo abordar la hiperacumulación de capital y la deuda que ya está comprometida? No es un tema menor. Los países están endeudados, las personas están endeudadas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Cualquiera de las dos alternativas. ¿Cómo establecemos la salida, ¿no es cierto?, el servicio a, esa, a ese sistema de endeudamiento que tenemos. ¿Cuál es el rol de lo público en una economía en permanente crisis? Las crisis han llegado para instalarse. El conflicto chino-norteamericano, -norte, eh, el problema eh, de hoy de día que está tan de moda, las enfermedades, ¿no es cierto? las epidemias que pueden afectarnos. El mundo está convulsionado. Entonces, cualquiera de los dos modelos tiene que estar muy conteste a establecer las garantías, las referencias, pero, pero también en un mundo inestable. ¿Puede mejorar la política sin una base ciudadana? Yo, yo creo que no, pero, pero ¿cómo formamos ciudadanos para, para cualquiera de los dos eh, alternativas. La economía puede ir contra la sustentabilidad. O sea, ¿Podemos establecer un modelo lineal de crecimiento que está consumiendo el planeta hasta sus rincones más apartados? Para que decir no es cierto, el aire, el agua, eh, la luz del sol. ¿Es posible mantener un sistema que concentra y excluye? ¿Es posible eso? O sea, esta economía que estructura la sociedad verticalmente en función, y la correlación en función del ingreso. ¿Cómo mejorar la eficiencia del Estado? Aquí también es un rol para quienes trabajan en el estado, el estado. ¿Cómo mejoramos la eficiencia de lo público? ¿Cómo nos sacamos, quienes trabajamos en lo público, el estigma que nos dicen eh, siempre la gestión privada será mejor que lo público? que no se puede hacer ninguna inversión en lo público si no se mejora la eficiencia de lo público. Tenemos que hacernos cargo de eso. El Estado en Chile jugó un papel muy relevante y fue muy eficiente. Gran parte del desarrollo de Chile se debe al Estado. El Estado ha sido un motor relevante de nuestra historia y de nuestra historia económica. Empresas importantes que hoy día son empresas privadas nacieron como empresas públicas y empresas públicas traían genos progreso, energía, comunicaciones. Refinación de, de petróleo, de combustible, la producción de acero, azúcar. El Estado ha sido un agente económico fantástico. ¿Cómo mejoramos esa capacidad de gestión de lo público? ¿Podemos vivir en la crisis permanente del capital? Bueno, eso un poco está relacionado con una pregunta que está planteada arriba. ¿Cómo resolver los problemas derivados del envejecimiento de la población? Nos estamos poniendo más viejos. Entonces. Eh, muchos jóvenes hoy día están eh, eh, renunciando a, al hecho de ser padres ya la tasa de natalidad en Chile está siendo un problema la baja tasa de natalidad ¿dónde se está concentrando la natalidad la mayor natalidad en el país? ¿en qué sectores socioeconómicos? entonces son temas que, que los modelos tenemos que resolver ¿cómo organizar la política sin afectar a la economía y, la, y a la economía política? o sea este es un modelo, ¿no es cierto? El, el neoliberalismo es un modelo que eh, lo privado siempre tiene que estar por sobre lo público y sobre la política. Tiene que haber un nivel de legitimidad, por cierto, de la política, pero siempre supedita al poder económico. Entonces, ahí, ¿no es cierto? Siempre hay un, hay un quiebre, hay un choque, hay un conflicto que, que se da al interior de este modelo. Entonces, la pregunta: ¿puede alguna una combinación de estos dos modelos que hemos planteado como extremos abordar los problemas del mundo actual? Entonces no es eh, menor. Yo eh, exhorto a, a quienes escuchen este video a plantearse este tipo de preguntas. Y las respuestas están en nosotros. Eh, ya, ya no somos infantes, ni interdictos, ni personas que estamos supeditados a lo que diga el poder o que digan, sino que debemos conversarlo en la sobremesa en nuestras casas, con nuestros amigos, eh, en el trabajo. Porque el desafío, la construcción del país es de todos. Un aspecto esencial que yo creo que en, en este, esta convergencia de camino, en esta forma de, de resolver el tema institucional, que tenemos que tener claro esta pugna, eh, muchas veces esta oposición, este on-off, este sí o no entre lo público y lo privado. Eh, nos planteamos si la sociedad la vamos a constituir desde el mercado o desde el Estado. O sea, nos colocamos en un dilema casi ético eh, que para mí es absurdo. Como que si lo privado y lo ético fueran excluyentes. Y para mí son absolutamente convergentes. Lo público y lo privado y lo privado y lo público. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ser estrictamente privado, qué es lo que es estrictamente público? Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, pero en el cierre de, esta, de este ciclo, referirme un poquito más a esto. Pero eh, creo que hay una distinción que debiéramos también tener eh, muy clara. Eh, no son dos categorías excluyentes y confrontacionadas. Lo público no está oponiéndose a lo privado, ni lo privado a lo público, no debe. Creo que a veces siento que nos han forzado a, a ver la realidad así. O somos partidarios de lo público o somos partidarios de lo privado. Yo me considero un, 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 un ciudadano que necesito de lo público y necesito de lo privado, sin, sin que uno excluya al otro. Necesito los dos perfectamente unidos, sin antagonismo, sin descalificaciones, sin eh, subordinaciones de uno sobre otro. Y ahí no es cierto establecer, bueno, dónde van a estar los límites de ese, de este modelo. ¿Cómo vamos a establecer para no trasgredir el espacio de lo privado? pero también en donde lo público no sea supeditado, subordinado y casi, ¿no es cierto?, olvidado o descuidado sencillamente. Eh, porque yo, yo entiendo que cuando nos cargamos absolutamente a lo público, absolutamente a lo privado, eh, las cosas más perniciosas surgen de los extremos. Y por eso lo, me refiero a ello en esta frase. Pero tanto dice, el mercado absoluto como el Estado absoluto terminan por transformarse en superestructuras que condicionan al sujeto desde su libertad de conciencia. Las dos pueden ser muy nefastas. O el extremo mercado o el extremo Estado. Porque las dos terminan siendo categorías de dominación y de subordinación del sujeto. Porque los dos requieren transformar al hombre ni siquiera en consumidor, ni siquiera en ciudadano, sino que en combustible el modelo. El, el, el carbón que le vamos a echar a la caldera para que el modelo funcione. Y los seres humanos nunca podemos ser considerados el combustible de cualquier modelo, tanto el excesivamente privatista como el excesivamente el del dominio de lo público. Los hombres eh, no somos una masa estándar, no somos una masa atomizada y modelada para ser dominada y controlada por estos totalitarismos de un extremo y de otro. Por eso hemos hablado eh, de esta convergencia de estos dos caminos, eh, los grandes economistas del siglo XX, Keynes y Hayek, eh, requieren del modelo de un orden institucional para aumentar la riqueza y disminuir la pobreza. O sea, yo recurro a los dos eh, grandes teóricos del modelo de la economía del siglo, del siglo XX. Porque uno también, y podríamos colocar eh, la teoría marxista también, perfectamente, para generar inclusión, para generar eh, la no explotación del sujeto para que el aumento de la riqueza y la disminución de la pobreza no sea a costa de, de otros que terminen pagando, ya sea con eh, condiciones miserables de trabajo o el medio ambiente. Eh, necesitamos, por lo tanto, un sistema económico que permita aumentar los recursos para generar mejores niveles de felicidad y de bien común. Y por eso un orden institucional que vaya en esa, en esa dirección. Dicen, porque somos consecuencia de las condiciones que nos dan una forma de vida. Entonces la pregunta es... ¿Cuál es el orden institucional que nos puede aportar las mejores condiciones de vida? Dicho todo esto, quisiera terminar esta, esta parte de, de este ciclo planteando también algunas preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuáles son los ámbitos de lo público y lo privado? ¿Cuál es el límite? Eh, uno siempre tiende a pensar que... Que, el, que vivimos en un mundo esencialmente privado. Pero ese mundo privado también tiene repercusiones públicas. El abastecimiento de, de alimentos es un tema privado. Pero llegar a todos los hogares es un problema público. La logística es un problema público. Para que nosotros tengamos la satisfacción de nuestra necesidad en el plano privado. Entonces, ¿dónde establecemos el límite de lo público y lo privado? ¿Qué concepto se conserva y cautela del hombre en cualquiera de los dos modelos? ¿Qué vamos a entender? Es un sujeto de derechos. Eh, ¿Qué vamos a entender, insisto, de hombre? ¿Qué concepto vamos a conservar y vamos a cautelar de la sociedad? También es un tema no, no menor. ¿Cuál es el rol del Estado y del mercado en relación al hombre y la sociedad? ¿Cuáles son las formalidades de los poderes públicos? ¿Cuáles son los límites del ejercicio del poder y de la fuerza legítima que se necesita para gobernar? ¿Cómo se pretende, o se propende, perdón, a mayores niveles de justicia y equidad? Y por último, ¿qué tipo de sociedad construida a partir de las condiciones y los derechos que establece la Constitución? Yo creo que son preguntas que eh, yo las quiero dejar lanzadas en esta, en, en esta parte, ¿no es cierto?, de este ciclo de presentaciones que los ciudadanos nos tenemos que plantear frente al proyecto de reforma constitucional que estamos todos eh, abocados y para el cual todos hemos sido llamados.